invitamos a conocer el nuevo sistema de transporte mundial. Miles de personas ya invirtieron y están ganando con nuestra compañía. Un cambio radical en el transporte de cargas y de personas. Uniendo fronteras en alta velocidad. Las autoridades internacionales ya están implementando nuestra tecnología. Un sistema de transporte único en el mundo. Ecológico, seguro y veloz. El futuro ya es realidad. Únete hoy a nosotros. Un antes y un después en tu vida. Tu futuro depende de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto nuevamente. Les doy la bienvenida a esta en vivo, a esta nueva emisión de lo que es el web nacional, donde vamos a hablar de la tecnología Way. Es importante para mí tener este privilegio de poder saludarlos nuevamente, ya nos veíamos, pero hoy nuevamente hablar, para comentar, para conocer un poco la tecnología de este nuevo sistema de transporte, nueva industria del transporte que viene en realidad a romper todos los paradigmas, que viene a realizar importantes para el beneficio de todos. Sin más, por agregar, vamos a comenzar esta presentación. Yo me voy a presentar a todos ustedes. Yo soy Jano Reyes, soy argentina, soy de la República Argentina, especialista en network marketing y en neuromarketing, conferencista y motivador, formador de líderes y equipos de presentador de negocios y productor de eventos nacionales. Pero lo más importante de todo esto es que de esta gran compañía, lo que es Skyway, desde donde hoy estamos presentando esta Skyway. Yo también soy parte de esta gran comunidad mundial, inversor, y también tengo el rango de líder en la compañía. Estoy trabajando pasado, desde junio más o menos del 2020. He ingresado a esta prestigiosa compañía y con orgullo que en un tiempo tan corto he ido conociendo mucha información sobre la compañía de fondo, toda la solidez que tiene esta compañía. He ido aprendiendo también de todas las personas que ya están más que yo, y eso es importante, oportunidad de formar parte de una comunidad y también aprender paso a paso sobre tecnologías, sobre los nuevos formatos de negocios. Ese privilegio de poder tener ese feedback, de esa charla continua, esa conversación con el mundo. Esta compañía me ha dado esa posibilidad, la oportunidad de la cual primeramente agradezco a Dios, a todas las personas que están en la compañía, a mi compañera Natalia, y todo el equipo de producción de esta compañía Skyway Community. Hoy vamos a hablar de la tecnología de Skyway. La compañía ha ido dando diferentes pasos, ha ido dando demostraciones de crecimiento, y esto con tiempo, vamos a decirles que el proyecto de más de 40 años, pero tenemos la pista ya plasmada en diferentes lugares del mundo, geográficas. Tenemos un ecotecnoparque en Bielorrusia, árabes, pero les voy a contar más o menos cómo nació esto. Aquí en esta imagen ustedes van a poder ver una imagen muy antigua de un pintor. En aquel momento él imaginado el nuevo sistema de transporte. Esa más o menos era una visión que él tenía. Es del año 1914, hace más de 100 años, ficción,
pintó el mundo del futuro como veía en 200 años. Él imaginaba que en 200 años sería así. Él imaginaba un vehículo que se moviese por encima, pero este pintor tuvo un error que se ha equivocado más o menos en 100 años. Que, si él pensaba que en 200 años transcurrieron solo 100 años, la compañía en la persona de Anatoly Unikhi, que es el fundador, el creador de toda esta tecnología, ya lo hizo. Además, el autor imaginó el colapso de... Ahí ustedes ven en esta imagen, está también con aquellos medios de aquel momento, un poco colapsado también toda la edición de los vehículos, ¿no? Él había pensado que un momento iba a colapsar y que iba a ser necesario los aires para poder solucionar este problema. Esta es nuestra realidad, la situación en las carreteras, eso es lo que yo quiero comenzar a mostrarles, problemáticas de la actualidad del sistema existente hoy en día. Tenemos diferentes problemas, la globalización constante nos obliga a transportar mercancías, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. La creciente movilidad y densidad del tráfico, atascos. Eso es algo que no es una problemática que en realidad a nivel global, porque cada vez es mucho poder trasladarnos, poder movilizar. Esta es nuestra realidad. Es una realidad que no podemos negar. Está delante de nuestros ojos. La situación en las carreteras en realidad es triste. Es salir según la hora del día también, porque según las horas picos que normalmente le llamamos, es poder transitar. La contaminación es otro problema que tenemos a diario, la contaminación de los vehículos de combustión a través del petróleo, ¿no? Contamina muchísimo el aire que respiramos, eso daña también nuestra salud, los gases, los caños de escapes. Es una problemática que está muy fuerte a la vida humana, sobre todo, y a la ecología. En el año 2050 ya tenemos un pronóstico que duplicará el número de vehículos en el mundo. La cantidad de embotellamientos, de atascos en las carreteras, se duplicará. Si hoy en día es realmente un problema, imagínense en el cuenta si esto va a ser duplicado, ¿no? Se van a duplicar clientes, no vamos a tener prácticamente por dónde. Entonces, hoy ya tenemos una solución a todo eso. Se duplicarán también las emisiones a la atmósfera. Entonces, imagínense si con las emisiones actuales, la contaminación actual, hubo mucho problema, por ejemplo, con la capa de ozono, si esto se duplica, ¿cómo vivimos? La pregunta es si viviremos, sobre todo. Entonces, dos veces también se reducirán los paisajes. Quiere decir que vamos a tener menos naturaleza. Entonces, es totalmente importante pensar y también imaginarse todo esto. Es importante reflexionar sobre todo lo que es la problemática mundial. El mismo problema de las portuarias, entre puertos no hay problemas de transporte. Hay muchos problemas de transporte de carga, hay problemas de la carga por tierra. Nosotros acá tenemos un análisis de mercado que según conforme ha ido creciendo, hay mayor cantidad de ciudades, habitantes, hay mayor cantidad de contaminación, mayor alza en los accidentes, de accidentes a nivel global, donde animales, muere la ecología y también personas, se pierden muchas vidas humanas a segundo en el mundo a causa de la superproducción de vehículos que hay en la Tierra. Entonces, de plantear una solución que nuestra compañía ya tenemos las herramientas para poder implementar un que solucione todos estos problemas.
en gran forma, en gran parte. Entonces, invito a todos ustedes a reflexionar por un segundo cuáles son los problemas que hoy vive la humanidad y si esto va a ser totalmente catastrófico. Entonces, es importante que nosotros podamos empezar a la forma en tratar de lograr ese cambio que la humanidad. Los dos primeros, esto es lo que yo les hablaba de los problemas en las zonas portuarias a través de los sistemas de cargas. Los puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de tren crean un montón de inconvenientes, expectativas, largas colas de esperas para realizar sus movimientos, tanto de cargas como también las personas. Esto está muy congestionado mundial, entonces es importante pensar qué haremos con todo esto, cómo nosotros con todo esto. Los dos primeros problemas, por ejemplo, es la sobrecarga en las rutas de transporte, el peligro que hay en las carreteras. Esos son dos problemas. Al construir las carreteras, el ser humano, la naturaleza, pero ella vive, se resiste a los humanos. Los países, por ejemplo, aquí en esta imagen podrán ver, me fue la imagen un poco, sí, ahí está. Los nórdicos luchan contra la nieve, por ejemplo, como ven aquí en esta imagen, bajo la locomotora que está obstaculizada, que está tapando las vías. Los países nórdicos luchan contra en las carreteras, en las vías, 3-4 meses hay mucha nieve. Los países del sur, por ejemplo, en forma continua, por las inundaciones también se hunden, como acompañan estas imágenes. Y parte de la acción del hombre también en el mal uso de lo que implementa en la ecología. Va a destruir para construir carreteras, para construir nuevas, que sigue siendo un círculo, un tema cíclico que va cambiando, simplemente va cambiando, va rotando el tiempo, pero no va mejorando el sistema de calidad de vida. Sigue siendo un círculo vicioso donde se sigue destruyendo la ecología para construir más de lo mismo. No se construye algo diferente que traiga soluciones. Se construyen más ciudades con el mismo sistema de vida, con más contaminación. Se construyen más vehículos contaminantes, más carreteras para que viajen más vehículos que contaminan. Son muy pocas las compañías automotrices que están empezando a construir vehículos híbridos. Acá vemos en estas imágenes que el mismo hombre destruye la naturaleza en la tierra, olvidando que la tierra es su hogar. La naturaleza desaparece en países subdesarrollados. Es mortalmente peligroso beber agua en estos países subdesarrollados. En países desarrollados también es mortalmente peligroso respirar aire, aire puro. ¿Por qué? Por la emisión de gases y contaminantes que ofrecen todas las industrias, todas las compañías, las plantas de fabricación, las plantas nucleares, que están constantemente trabajando pero contaminando el ambiente, ¿no? El mismo hombre cada vez va dando pasos para atrás, pero nosotros aquí estamos para mostrar una realidad y dar pasos para adelante, pasos de evolución. Una imagen del pasado, así como ven aquí, muestra cómo es de dañino e ineficaz el transporte en aquel tiempo. Cómo, por ejemplo, en estas locomotoras que trabajaban con combustión de petróleo, hay algunas que también eran impulsadas gracias al fuego, había que cortar muchos árboles, había que destruir la naturaleza para que pudieran tener el carbón, y esto contaminaba grandemente. Hoy en día siguen contaminando porque usan todo el combustible a base de petróleo. Hay muy pocos que son eléctricos, pero también los que consumen la energía eléctrica del planeta reducen la capacidad de distribución
para lugares que son vitales, como por ejemplo quirófanos de hospitales y demás, ¿no? Entonces, como les decía, es todo un círculo vicioso que sigue girando en lo mismo. Es importante que nosotros entremos en una concientización general. Todo esto es totalmente veneno para la naturaleza. El siguiente problema más importante de nuestro tiempo es la contaminación ambiental. Nosotros aquí vamos a ver un esquema sobre los problemas fundamentales que estamos viviendo. La sobrecarga de rutas de transporte, la falta de seguridad, la contaminación ambiental y el alto consumo de energía. Hay un consumo de energía indiscriminado, que en realidad, ¿cuál es el pensamiento hoy en día? No se está tomando en serio la naturaleza, no se está tomando en serio la vida humana. Se consume de donde venga, de la fuente que venga, no importa. El pensamiento es, importa el hoy y no el después, importa el hoy y no el mañana, sin importar cómo van a vivir nuestras generaciones futuras. Entonces, ahí radica el grave problema de pensamiento. La conversión de los vehículos modernos a la electricidad, como por ejemplo en esta imagen, no resolverá el problema ambiental. Actualmente, para obtener electricidad, utilizan gas, carbón, petróleo, que lo vamos a ver aquí en esta próxima imagen, en este esquema, cómo está desarrollándose todo en lo que se refiere al consumo. Se utiliza gas, carbón, petróleo, energía nuclear. En Europa cambian los coches eléctricos, por ejemplo, con esta imagen que es muy actual. Estos son algunos de los coches que están saliendo en algunos países. Sí, esto es un paso hacia la preservación del medio ambiente, por ejemplo. Por ejemplo, los coches de más de 20 años no podrán circular por el área de Barcelona a partir del 2019. Esto era una ordenanza, una ley que no podían circular vehículos antiguos por una obvia razón, por la contaminación a través de los gases que emiten. Los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación de lunes a viernes. Esta era también una normativa para aquel lugar. Este año, con la pandemia, había menos movimiento de gente. Ven aquí en esta imagen que les voy a mostrar ahora estos vehículos de algunos años atrás, cómo contaminan constantemente y cómo hemos podido nosotros ser testigos que con la pandemia hubo menos movimiento de gente en la calle y se notaba que el aire, acá ven en esta ciudad, por ejemplo, ha tocado aquí una ciudad de Argentina, como lo es Buenos Aires, con el obelisco allá de fondo, menos circulación, sobre todo se notó muchísimo más en las ciudades más grandes, ¿no? Como por ejemplo aquí ustedes también pueden ver en esta imagen de los Estados Unidos, cómo está ahí un policía. Hay poco movimiento en la calle. Esto fue en el tiempo de la pandemia, que fue mucho más fuerte el año pasado con las restricciones, pero este año están volviendo todos los contagios. Está habiendo una ola de contagio bastante importante y se está anunciando que posiblemente volvamos a esa etapa. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo de la pandemia? Esta imagen es muy representativa. Se ha notado la purificación del aire, la purificación de la atmósfera. Ha podido liberarse un poco más de los gases que continuamente estaban contaminando todo, gracias a que se ha detenido parcialmente y en algunos casos totalmente el trabajo en las fábricas, en las industrias que contaminaban muchísimo. Entonces eso ha ayudado a que la ecología o el planeta pueda respirar nuevamente como ya no lo venía haciendo, ¿no? Entonces, La cuarta tarea es el reducir el consumo de energía. En diferentes años, de diferentes maneras, las personas trataron de elevar el transporte más arriba, como por ejemplo acá en esta imagen antigua, ya se habían hecho los intentos de elevar un poco el sistema de transporte. Ahí ustedes pueden ver en esta imagen cómo está mostrando el intento del ser humano de hacer un cambio en el transporte.
la idea era elevarlo hasta el segundo nivel. Se construían la misma carretera, pero sobre soportes masivos. Han sido enormes costos de materiales, como por ejemplo aquí, a través de un mismo sistema tradicional, pero miren el tamaño, la inversión que se tuvo que realizar para poder elevar ese puente donde se está moviendo el tren, el gasto, la mano de obra y todo eso es muy costoso. Entonces, todos estos intentos quizás tenían un buen fin, pero no llegaron a buen puerto porque quizás superaba el costo, superaba la posibilidad de poder realizarse esto en todo el mundo. Entonces, no tuvo éxito. También podemos ver otra imagen de un sistema de tren, que esto está ubicado en Alemania. Han sido enormes costos de materiales para construir. Se hicieron intentos de construir vía al revés, como acá están viendo, en el siglo pasado, desde el año 1902, hace 90 años en Alemania, en la ciudad de Wuppertal, todavía funciona este tren. Pero obviamente es un sistema muy antiguo, poco seguro. Como comentaba el otro día una colega, una compañera, hace muchísimo ruido, no genera ningún confort a los pasajeros, así que esto tampoco ha tenido el éxito que se esperaba. Se hicieron intentos de construir distintos tipos de vías y hoy en China un tranvía con ruedas en la parte superior ocupa menos espacio, pero es la única diferencia que tiene, que ocupa menos espacio y nada más. Por ejemplo, acá vamos a ver otra imagen que muestra un funicular también a la izquierda y el teleférico a la derecha. No tienen su propio motor de tracción, son arrastrados por un cable y no son transportes independientes. Ustedes ven aquí que hay una gran polea gigante en la imagen de abajo, que es la que moviliza el cable por donde está ubicado el teleférico. Ahí ven arriba ustedes, quizás en muchos países se pueden ver los teleféricos, pero esto no tiene su propia tracción, no tiene un motor de tracción independiente. Una cita de Anatoly Eduardovich Yunitskiy, que es el fundador y el creador de toda esta tecnología, es la siguiente: nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y automóvil. Ahí anunciaba Anatoly Yunitskiy que estamos creando una infraestructura de industria de transporte. Esto es prácticamente una industria totalmente distinta a la que existía con el concepto antiguo del transporte. Eso marca una gran diferencia. La compañía está marcando un antes y un después en la historia del movimiento de las personas. Acá está el transporte que dibujó el pintor de ciencia ficción, el que yo le mostraba al principio. El transporte por encima del suelo, es decir, el transporte de segundo nivel. Son fotografías, por ejemplo, esta es una fotografía de la pintura de aquel pintor hace 100 años, como él imaginaba que íbamos a tener que viajar gracias a la cantidad de vehículos que él también imaginó y también un poco como que predijo que en algún momento iba a haber un caos vehicular en el mundo y los vehículos iban a tener que viajar por arriba si queríamos darle una solución. Pero acá, en esta imagen próxima, ustedes pueden ver que estas ya no es una pintura de un pintor del siglo pasado. Esto ya son imágenes reales. Estas son imágenes reales, verdaderas. Allí está mostrado cómo nuestra compañía ha podido plasmar, ha podido desarrollar un sistema totalmente innovador, totalmente futurista, con toda la tecnología, la última tecnología aplicada, que brinda mayor confort, mayor seguridad, mayor velocidad y mayor eficiencia, y sobre todo es ecológico, funciona con energías renovables. Esto que soñó o que imaginó aquel pintor Anatoly Yunitskiy a través de Skyway lo hizo realidad para toda la humanidad.
Estas son imágenes, como yo les decía, reales. Están tomadas en el Eco Tecnoparque de pruebas en Bielorrusia, donde está la base de nuestra compañía en Europa del Este. Estos ya no son dibujos en un papel, como en el año 2014, todavía quizás todo eran proyectos, planos, diseños y demás, pero hoy en día ya está todo esto materializado, están colocadas las vías, se realizaron las pruebas, hay 14 tipos de vehículos diferentes para distintas necesidades y diferentes industrias. Anatoly Yunitskiy decidió encontrar la solución perfecta que podría proporcionar un transporte eficiente y seguro. La gente, en el paso de los años, ha usado los hilos tensados para diferentes formas. Esto no es algo nuevo. Por ejemplo, aquí vemos un equilibrista que se movía, caminaba a través de la cuerda, que esta atracción se llamaba la cuerda floja. También vemos a la derecha que se usaban hilos tensados para instrumentos musicales, como por ejemplo una guitarra. Esta es la acción de los hilos tensados. Las estructuras del transporte de hilo funcionan desde el principio. Se llama transporte de hilos porque por dentro de un riel hay hilos tensados. Pero aquí vienen también algunas imágenes del pasado, por ejemplo, una imagen de 1905 de un sistema similar a un monopatín que también tenía un hilo por dentro a través de un motor que giraba y traccionaba las ruedas. También tenemos acá en la imagen a la izquierda una fotografía del año 1950, como a través de una roldana por un cable tensado podrían cruzar los niños de un lado a otro para poder llegar, yo supongo que a la escuela en ese caso, ¿no? Porque se ve que llevan sus útiles y demás. Hoy en día también en grandes atracciones se usan hilos tensados para poder realizar deportes y demás. Pero el uso de los hilos tensados puede ir variando según la necesidad. En este caso, la compañía, a través de nuestro sistema de transporte Skyway, está haciendo uso de los hilos tensados para ser colocado dentro de nuestras vías, dentro de nuestros rieles. Estos hilos proporcionan, en nuestro caso, una mayor ligereza, flexibilidad y rigidez. Eso le da también mucha más resistencia a nuestras vías aéreas comparadas con las vías de los ferrocarriles comunes del siglo pasado. Esto es ideal para un buen movimiento a partir del material rodante. Esta imagen más o menos les va a graficar cómo el sistema de transporte Skyway funciona con estos hilos tensados que van por dentro de nuestros rieles. Esto es un prototipo de cómo funciona nuestra tecnología de transporte. Y aquí más adelante yo les voy a comentar cómo está diseñado por dentro el riel de nuestras vías. Tenemos una estructura de concreto que rellena todo eso, da mayor resistencia, pero también ahí vemos las cabezas de los cables de acero tensado que van por dentro del riel, que ya les he explicado cuál es la finalidad: mayor flexibilidad, rigidez, mayor resistencia. Y por fuera, esta cabeza del riel tiene ubicada, tiene colocada, adherida una doble capa de zinc. Esta doble capa de zinc lo que genera es mayor durabilidad a nuestros rodamientos, tienen menos desgaste y hoy en día tenemos la posibilidad de asegurar la durabilidad de 100 años en nuestras estructuras de vías. Aquí lo pueden ver de una manera más cerca, más real, una fotografía real de nuestros rieles cortados, donde se muestra cuál es la composición interna de estos rieles. Los cables que soportan puentes modernos pueden servir como base para una estructura de vía de hilos. El principio de una cuerda tensa en sí es un método que ya ha sido probado desde hace años. El esquema de trabajo de la estructura, otra ventaja para colocar las vías del transporte al segundo nivel encima de la tierra, es tener una superficie plana ideal. Basta con levantar los soportes, como yo les mostraba en la imagen anterior, tirar las cuerdas entre ellos y habrá una pista preparada para transportar personas o mercancías.
y este es un hilo RAI seleccionado para dar resistencia, el que ya hemos visto todo el cuerpo del RAI y la cabeza del RAI. Hay tres tipos de vías. Aquí yo les voy a mostrar algunos de los tipos de vías con los que nosotros contamos. Son la vía semirrígida, que se usa para el transporte urbano hasta 150 kilómetros por hora. Pueden levantar la velocidad estos vehículos. Después está la vía rígida. El conjunto de arriba, por ejemplo, en esta imagen, entre un vehículo para el uso urbano y el de alta velocidad. El vehículo de alta velocidad es el que está arriba en esta imagen, que alcanza los 500 kilómetros por hora. Y debajo tenemos la presentación urbana hasta 150 kilómetros por hora. Y en esta otra imagen también tenemos la estructura flexible. Cuando hay una gran distancia entre 400 metros entre los soportes de anclaje, aquí en esta imagen podemos ver el Unibus U6 para 6 personas, que está allá arriba. Y abajo acompaña el Unibike, este modelo de transporte, que es para 2 personas. Son fotos reales tomadas en el Ecotecnoparque nuestro en Bielorrusia. Aquí está una estructura rígida, la que les mostraba anteriormente. Ahí volvemos la imagen para que puedan verlo. Este tipo de estructura de vía es la vía rígida. Ahora les voy a comentar sobre Anatoly Eduardovich Yunitskiy, autor y diseñador general de la tecnología de transporte de hilos tensados Skyway. Él lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Es ingeniero, científico, doctor en filosofía de transporte, inventor, autor de más de 150 inventos, autor de 20 monografías y de 200 artículos científicos. Líder de 2 proyectos de la ONU, recibió 2 subvenciones por ellos. Fue el primer apoyo internacional mucho antes de la aparición del nombre Skyway. Gracias a la segunda subvención, crearon el primer lugar de pruebas en el pueblo de Osiori. El primer proyecto del futuro fue la industrialización del espacio cercano sin el uso de cohetes. Aquí en esta imagen van a poder ver a la derecha cómo se muestra ahí el vehículo planetario común, que es esta suerte de cápsula que está adherida a un anillo, que es el que se planea construir alrededor de la Tierra en la zona del Ecuador para poder llevar toda la industrialización de la Tierra al espacio cercano sin la mediación de uso de cohetes. Eso es lo que está proyectado también como un proyecto de nuestra compañía, valga la redundancia. El otro proyecto que tiene la compañía también es la ciudad lineal, que ustedes aquí en esta imagen debajo pueden ver cómo se puede construir torres, complejos de viviendas elevadas en el formato de edificios, pero con un sistema autosustentable, con energías renovables, donde se puede también promover muchísimo la ecología en estas ciudades lineales. Anatoly Yunitskiy ha diseñado y diagramado para que en la parte de la superficie de la Tierra solamente se la deje para el tránsito de las personas y el único vehículo sea Skyway, o sea, una ciudad sin contaminación. Y estas ciudades se van a poder colocar en todos los países del mundo que lo requieran. Esto es en realidad un lanzamiento importante para empezar a recuperar la vida del planeta y brindar mayor seguridad a las personas. En estas ciudades nadie ya va a temer salir a la calle y sufrir un accidente, porque no va a haber vehículos tradicionales en estas ciudades, solamente el sistema de transporte de Skyway. En la parte de la superficie de la Tierra, sobre el suelo, solamente se va a dejar para el uso del tránsito de las personas y de los animales.
Así que miren ustedes qué importantes son estos proyectos que ha planteado Anatoly Yunitskiy a través de nuestra compañía y en el cual todos podemos formar parte y podemos colaborar. El hombre Anatoly Yunitskiy pasó por una gran escuela de la vida. Vale la pena estudiar su biografía. Cuando la gente empieza a leer el libro de su vida, no puede parar. Su historia es muy interesante y está al alcance de nuestras manos hoy en día con el uso de la tecnología, internet, los buscadores, como por ejemplo Google y demás, los navegadores, pueden encontrar sobre la vida de Anatoly Yunitskiy. Se los recomiendo que puedan leer sobre él. Nadie ha logrado crear hasta ahora un vehículo que pueda resolver los problemas que acabamos de nombrar, todo lo que hemos nombrado al principio. Hasta que Anatoly Yunitskiy ofreció su proyecto, presentó su proyecto, cómo el transporte de hilos puede resolver los problemas del mundo moderno. Los componentes principales de la tecnología de Skyway son un paso elevado de hilo rail, material rodante eléctrico de control automatizado. Eso también es una información que quiero brindarles y presentarles, que esto no tiene tripulación humana, no son tripulados por seres humanos, sino que este sistema de transporte funciona a través de inteligencia artificial con un formato automatizado, que también toda esta información está conectada con la cadena de bloques de blockchain, entonces también brinda mayor seguridad de información para todos nuestros clientes. Los componentes principales ya les he nombrado, es automatizado y un sistema de control inteligente, el paso elevado continuo de hilo rail pretensado, que es los cables que yo les contaba por dentro del rail, movimiento simultáneo en dos niveles, el transporte simultáneo de mercadería, de mercancías y de pasajeros. Los motores son más eficientes en consumo de energía. Por supuesto, eso es real, pero aquí debemos tener en cuenta que a altas velocidades el problema principal del consumo de combustible es la resistencia al aire. El material rodante del transporte de hilos no tiene problemas con la turbulencia del suelo. Les voy a mostrar en esta imagen cómo a través de las pruebas en los túneles de viento, donde se va diseñando este sistema de transporte, se tiene en cuenta desde el primero hasta el último detalle en todo lo que tiene que ver con la aerodinámica. Entonces, eso está plasmado en estos sistemas de transporte de Skyway. En cada una de las presentaciones ya hay un estudio previo, pruebas realizadas para que con una buena aerodinámica aplicada en su diseño se pueda construir, se pueda consumir mucho menos energía. Si se agrega a esto un cuerpo super aerodinámico único, puede lograr un rendimiento aerodinámico imposible previamente. Estudiamos los datos estimados de dos tipos de transportes del segundo nivel por tipo de material rodante. Por ejemplo, el urbano, aquí lo vamos a ver, lo que se ha analizado. Dos diferentes tipos de material rodante. El urbano, que es de 14 pasajeros, que a una velocidad de 100 kilómetros por hora, tiene un máximo de 150 kilómetros por hora. El rendimiento hasta 35.000 en ambas direcciones. Y el interurbano, de 6 pasajeros, alcanza una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora. El rendimiento fue de hasta 50.000 en ambas direcciones. Estos números es la diferencia de lo que se reduce en el consumo de energía en estos dos tipos de transportes comparados con lo que por ahí se puede estar consumiendo en los vehículos tradicionales. Gracias a la aplicación de la aerodinámica, estos vehículos tienen la posibilidad de viajar a velocidades altas con un consumo menor de energía. La pregunta más frecuente es cómo se garantiza la seguridad de los pasajeros en el transporte elevado sobre el suelo. Bueno, aquí en esta imagen nosotros podemos contarles
el diagrama de un sistema de antidescarrilamiento. Proporciona un control sobre el movimiento. Fija rígidamente el material rodante en los rieles. Miren ustedes cómo este sistema aplica un rodamiento por arriba de la cabeza del riel y otro rodamiento por su lateral, por el costado. Y esto se repite en cada una de las cuatro ruedas. En cada rueda tenemos un doble sistema de rodamiento. Esto ayuda muchísimo a que cada uno de nuestros vehículos tenga un sistema de seguridad único. Durante la construcción de una carretera moderna, por ejemplo, en esta imagen que acompaña aquí, es necesario mover grandes cantidades de tierra o incluso explotar las rocas. Por ejemplo, acá está muy claramente mostrado en estas imágenes, por ahí en un bosque, cómo se tiene por ahí que mover todo un tramo importante de la ecología, extraer grandes cantidades de tierra para poder fabricar allí carreteras, o en una montaña, cómo hay que dinamitar, explotar muchos kilómetros para poder implementar un sistema de ferrocarril, cómo se destruye la naturaleza. El transporte de hilos se libera de estos problemas porque tiene la particularidad que se puede aplicar sobre cualquier tipo de clima y sobre cualquier tipo de terreno, desde las junglas, el desierto, tierra firme, llanuras, zonas montañosas, en la nieve. En cualquier lugar se puede implementar nuestro sistema de transporte sin destruir la ecología. Estudiamos cuidadosamente las características comparativas. En este diagrama podemos ver que la ventaja del transporte de hilos es obvia. Skyway está marcado con el color verde para que ustedes aquí puedan identificarlo. En los gastos, por ejemplo, de capitales, al comparar con otros tipos de transporte moderno, los gastos capitales de construcción en un kilómetro se valoran en 100 millones de dólares. Aquí vamos a ver en esta otra imagen, están los gastos capitales, los gastos de explotación, donde no hay necesidad de lidiar con nieve, arena, inundaciones, arreglar el asfalto. Después tenemos en lo que se refiere al consumo energético, la posible reducción de los costos energéticos debido a la resistencia aerodinámica de la tecnología de Skyway. No contamina el medio ambiente para obtener electricidad, porque esto funciona con paneles solares y ahora también se está apuntando a utilizar la energía eólica, la energía proporcionada por el viento. Entonces, no se va a tener gastos en consumos energéticos. Son vehículos con mucho menos consumo de energía. En lo que se refiere a la capacidad, el ancho de banda es el mismo que, por ejemplo, se usa en el metro de Moscú, 1 millón de pasajeros al día. Lo que se ha pensado que también puede resolver problemas que surgen por el crecimiento de la población en las ciudades grandes, el tráfico creciente, la incomodidad social. Esto viene a plantear soluciones para todos estos tipos de problemas. La contaminación medioambiental también va a estar solucionada porque no contamina el medio ambiente para obtener electricidad. Eso es un dato muy importante. Y algo que también es importante sobre los accidentes del transporte. Actualmente 1,5 millones de personas mueren en accidentes de tráfico al año. 800,000 personas al año mueren en accidentes de aviación. Con Skyway puede bajar grandemente la tasa del índice de las víctimas en accidentes de tráfico.
al subir el transporte al segundo nivel y utilizar un sistema de control inteligente sin piloto. En este momento hay varios desarrollos para el transporte de pasajeros. Esto es una forma ideal de transporte. Es más perfecto de lo que se puede imaginar. Una gama de material rodante para todas las ocasiones. Y en esta imagen próxima les muestro cómo estamos preparados para cubrir todas las necesidades en lo que se refiera al movimiento de las personas, desde cantidades menores, por ejemplo, vehículos con capacidad para 2 personas, hasta vehículos con capacidad de 48 personas. El transporte de mercancías también puede transportar contenedores. Aquí les voy a mostrar el área también de nuestra compañía dedicada a la logística para poder llevar soluciones reales a los problemas que hoy en día existen sobre el transporte de las cargas. Nosotros tenemos la posibilidad de movilizar con nuestras plataformas llamadas Unicom los contenedores marítimos de hasta 40 toneladas, los de 6 y los de 12 metros por arriba. En las zonas portuarias el sistema de transporte Skyway es muy necesario también, ya que se viven problemas de cargas con mucho tiempo de esperas de los contenedores para ser cargados en los barcos cargueros. Aquí hay opciones para transportar contenedores grandes, estándares y cargas pequeñas. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, también tenemos nuestros propios módulos para cargas menores. Antes de entrar al mercado, ya estamos teniendo demandas importantes de muchos países que están solicitando obras en aquellas naciones. Aquí está un poco más detallado nuestras plataformas Unicom U4-19201 y el Unitrack U4-171, el Unitrack U4-131 y también el Unitrans, que es la suerte de un sistema de rodamientos con una cinta que no funciona a través de rodillos, sino con ruedas, con una motorización independiente. Esto también es para ayudar al flujo de las mercancías a nivel interno de algún tipo de industria. Antes de entrar al mercado, cualquier vehículo especialmente asociado con el transporte de personas debe pasar muchas pruebas. Los documentos que confirman que el transporte de hilos de Skyway ha pasado las pruebas se pueden encontrar fácilmente en el sitio web. Acá yo les muestro las patentes euroasiáticas, estadounidenses, japonesas, desde hace 40 años que Anatoly Yunitskiy se ocupa de esta tecnología. Hace 40 años que él se está ocupando de todo lo que se refiere al patentamiento. Hoy en día nosotros tenemos 83 patentes de diferentes países. Eso también es un dato muy valioso para una compañía que aún no ha salido al mercado mundial a través de una bolsa de valores, pero ya contamos con la mayoría de los requisitos necesarios en los documentos, en la calidad de fabricación. Ya tenemos certificaciones de las normas ISO 9001, ya contamos con diferentes patentamientos de muchos países. Eso es algo, un dato que no es menor. Los documentos que confirman esto están directamente en el sitio web. La tecnología de transporte de hilos recibió 83 patentes, como yo les estaba anunciando. Sin lugar a dudas, una persona no puede llevar a cabo un trabajo tan titánico. Anatoly Yunitskiy ha comenzado con esto desde hace muchos años. Aquí lo vemos cuando empezó la construcción del Ecotecnoparque en Bielorrusia, con los ingenieros, los arquitectos, dando los pasos iniciales de la construcción de nuestra casa central, donde nació Skyway. Qué importante que es conocer
de toda esta tecnología. Qué importante que es conocer cómo se ha empezado todo. Esto es en Minsk, en la República de Bielorrusia. Allí ha sido creada la empresa. Hoy en día lo conocemos también como Unisky String Technologies. Desde el 2019 la compañía emplea a más de 1,000 especialistas altamente calificados. Hoy en día ya el crecimiento de la compañía ha dado un paso importante. En estas imágenes ustedes pueden ver cómo era antes el predio donde está nuestro Ecotecnoparque, que era un centro de pruebas y prácticas de tanques de guerra. Hacían sus maniobras, para prepararse para la guerra, pero hoy en día miren cómo ha quedado con nuestro Ecotecnoparque. En nuestro propio centro ya se han diseñado y fabricado 11 modelos de material rodante, de carga y de pasajeros, para la ciudad e interurbano, y también el de alta velocidad. Bielorrusia es famosa por la producción de tractores, grandes, pequeños, medianos. También es famosa por la construcción de camiones. Y también aquellas plataformas que trasladan los misiles también son fabricadas en Bielorrusia. La producción de ingeniería mecánica se establece a nivel genético. Esto viene de generación en generación. Es lógico que este transporte apareciera exactamente allí. No muy lejos de Minsk se encuentra el Ecoparque Tecnológico, el primer sitio de pruebas. Todos los años se realiza en este Ecotecnoparque lo que nosotros le llamamos la Ecofest. Es la presentación internacional, son ferias internacionales donde participan muchísimas personas de todo el mundo. Allí se reúnen miles de inversores, también se reúnen personalidades de autoridades internacionales, por ejemplo, presidentes de diferentes países, científicos, y la gente común también puede visitar nuestro Ecotecnoparque. Pero en el año 2020, el año pasado, por motivos de la pandemia, no se ha podido realizar de forma presencial por el COVID. Así que ustedes ven en esta imagen cómo muchas personas pudieron ver con sus propios ojos nuestro sistema de transporte, poder subir, poder viajar en nuestro sistema de transporte y conocer de qué se trata el nuevo transporte del futuro. Aquí también les voy a mostrar imágenes de la transmisión en vivo de la Ecofest el año pasado, en el 2020. Ahí está Anatoly Yunitsky, estaba transmitiendo su mensaje para todo el mundo. Aquí también estaba respondiendo las preguntas de los inversores, de los socios de la compañía. Una transmisión en directo el año 2020. Y también tengo imágenes para que ustedes vean cómo se fue gestando el nuevo centro de innovación en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. En septiembre del 2018 comenzó la construcción del Centro de Innovación de Skyway en los Emiratos Árabes, específicamente en el Emirato de Sharjah. Miren cómo al principio empezaban las primeras obras, después aquí un poco más avanzada. La casa central nuestra es una casa ecológica ahí en el Emirato de Sharjah, en el predio donde está el Centro de Innovación. Y acá otra imagen un poco más avanzada. Miren ahí cómo se ha ido construyendo. Y también cómo se fueron implementando las vías para colocar ya el sistema de transporte y realizar las primeras pruebas, todo el personal trabajando constantemente. Y esta imagen es muy significativa porque a través de esto les estamos mostrando que nosotros realmente podemos construir en cualquier
tipo de superficie, porque aquí es todo desierto, todo arena, pero no es un impedimento para que podamos colocar nuestras vías y hacer rodar nuestros vehículos. Aquí les mostramos cómo está diseñado el nuevo centro de innovación en los Emiratos Árabes, ya terminado, cómo va a quedar. Estas son imágenes en 3D. Se convertirá en una avanzada del grupo de compañías de Skyway al entrar al mercado de Medio Oriente y Asia. El transporte en los Emiratos Árabes Unidos será una prueba más que esta tecnología puede funcionar en cualquier zona climática del planeta. Miren ustedes cómo se puede realizar todo esto en cualquier lugar del mundo. La compañía planea no solo el desarrollo del transporte, hay proyectos de casas ecológicas, como estas, por ejemplo, y de producción de los suelos con unas propiedades fértiles únicas. Esto es lo que yo les decía. Tenemos casas ecológicas que pueden tener una altura normal y también se puede construir en altura de edificios. Y el único sistema de transporte Skyway también se puede colocar a diferentes alturas. Por supuesto, las ciudades lineales es una palabra nueva en la planificación urbana, como por ejemplo esta imagen que ustedes ven acá. Qué lindo sería en algún momento que todo esto se distribuya en todo el mundo y realmente todos colaboremos para poder salvar la ecología del planeta, que aquí se muestra lo que yo les decía anteriormente. La superficie del suelo solamente va a ser usada por peatones, por mascotas y por la ecología. Y el transporte se va a desarrollar por arriba. Todas las casas van a ser autosustentables, las energías van a ser renovables, y cómo va a respirar y se va a oxigenar el planeta de esta forma. Aquí les muestro cómo nuestra compañía ha ido dando diferentes tipos de avances, presentaciones en las ferias, por ejemplo, de 2018, en una feria científica en Berlín. Esta presentación se llama InnoTrans. Nuestra compañía ya estuvo presentando nuestro sistema de transporte y hemos tenido diferentes logros. En cortos 6 años, la compañía ha avanzado tremendamente. Tenemos ahí para mostrarles nuestro propio centro de producción. Este edificio completo es de la compañía, donde trabajan en diferentes oficinas y secciones más de 1000 especialistas. También tenemos los centros de fabricación, donde se ejecuta toda la ingeniería del transporte. Miren ustedes cómo todo esto da forma a esta nueva tecnología, a esta nueva industria de transporte. Y en la parte comercial, nosotros hemos diagramado un sistema a través de las reglas del crowdfunding, pero en diferentes años hemos ido avanzando. Desde 1978 nació el desarrollo de la tecnología, desde el 2014 al 2015 la ingeniería. La construcción de esto fue en el año 2016, con el primer Ecotecnoparque. Después vino la etapa de demostración y construcción 2017 y 2018, que hemos empezado en los Emiratos Árabes. Y 2019 y 2020, la implementación ya del transporte. Miren cómo ha avanzado la compañía en este tiempo. Yo les contaba que hemos diagramado un sistema con las reglas del crowdfunding para que esto tenga el financiamiento global. Pero hoy no vamos a adentrarnos en lo que es la comercialización. Simplemente les vamos a mostrar todo sobre la tecnología. Aquí ya vamos terminando, haciendo un resumen. Que el transporte de Skyway es innovador, de alta velocidad, seguro, económico, fácilmente integrable, ecológico
y está pensado para las personas, para el ciudadano y para nuestro planeta. Todos estos ingredientes informativos resumen que Skyway es la solución para todos los problemas que hoy en día tenemos en toda la humanidad en lo que se refiere al transporte y la contaminación. Por aquí, de esta forma, estamos terminando esta presentación. En tan solo una hora exactamente, hemos podido mostrarle toda la tecnología de nuestra compañía aplicada en el transporte. Yo, por mi parte, les agradezco mucho por haber estado aquí presentes, por dar este tiempo tan valioso para ustedes, para conocer lo que se viene, para conocer de qué forma podemos colaborar con el planeta, y los invito a tomar contacto con aquella persona que los ha invitado a este webinario para que puedan conocer mucho más y ser parte de nuestra compañía. Será hasta otro momento donde podamos encontrarnos nuevamente y podamos compartir juntos las ideas que traen el cambio para todos nosotros. Un saludo afectuoso desde Argentina. Muchas gracias.